Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro canal. Mi nombre es Lonchi y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie The Binding of Isaac Repentance, el sufrimiento de Isaac, expansión y arrepentimiento. Y bueno muchachos, muchas cosas que decir. Para empezar, estamos iniciando una nueva semana, como siempre llena de retos, de novedades y de muchas metas, ¿no? Tenemos que derrotar a este Tate Lázaro de una vez por todas, porque si no me voy a volver loco y creo que a todos ustedes también. Bueno, esperemos que nos vaya bien. Ya al menos salimos de lo que yo creo que es más complicado, que es el boss Roger. Ya lo demás simplemente va a ser un poco de suerte, ¿no? Vale. Para continuar, hay que decir que estoy muy, muy alegre, porque por lo menos a día de hoy, lunes 28 de agosto, el video de recomendación de mods de la semana pasada se ha convertido en el mejor video de mi canal. Así es, muchachos. Tenemos más de 500 vistas y más de 40 me gustas. Eso nunca había pasado en mi canal. Me ha dejado súper loco y con ánimo por los cielos, ¿eh? Estoy súper contento. Así que nada, a todos aquellos que lo vieron y que se han decidido quedar porque se han suscrito al menos unas 6 personas desde ese video, les mando un gran abrazo. Abrazo y de verdad, ustedes son los mejores, ¿no? ¡Wow! Eso que de verdad me tiene súper contento, ¿ok? Y nada, otra cosita, como no, hoy es lunes, lunes de saludos. Vamos a enviar un saludito a todas esas personas que han comentado, se han suscrito o son nuevas en el canal, ¿vale? Entonces, para empezar, le mandamos un gran saludito. Voy a mandar un gran saludito especial a 3 personas primero. Bueno, a 4 realmente. Para empezar, a Emma. Emma se ha hecho unas cosas tan maravillosas. Es un diseñador, parece un Picasso. Bueno, no, Picasso no, porque Picasso realmente no tiene un arte que me agrade. Parece un Leonardo da Vinci, pero de The Binding of Isaac tiene un arte maravilloso y nos ha hecho un nuevo diseño para el canal que probablemente lo vean por acá. Lo voy a definir como perfil, pero aún quiero editarlo para hacer unas cuantas cositas más. Bueno, y otro gran saludazo también. Bueno, por cierto, muchas gracias a Emma, de verdad, eres el primero en hacer eso y me llena el corazón de felicidad, ¿eh? Otro gran saludito a Rodri, a lo que sería Zach o Juan, y un gran saludito al el lector criminal, o lo que también se conoce como Ángel, al que también se le conoce como Ángel, por jugar conmigo. Son los primeros que han jugado conmigo en Remote Play Together en los streams de los fines de semana. Así que ya saben, muchachos, si quieren jugar conmigo, simplemente asistan a los streamings del sábado y el domingo, cualquiera de los dos, da igual. Y cuando decidamos hacer juegos cooperativos, jugamos juntos, ¿vale? Así que sin nada más que decir, gente, también un gran saludito a Ascosa, a Gardi, un gran saludito a Loller, a lo que sería Loni Soberright, o lo que yo le digo Loni para no confundirme, a Marco Brandon Ayala, a Juan José, a Lanzapelotas, alias Lanzapatatas, que suena mucho mejor, a Alexi Calves Mendoza, a Tu Handicap, a David R, que nos está dando bastantes consejos, a lo que sería, bueno, ya saludamos al lector criminal o Ángel, pero no saludamos a su maravillosa pareja, que es Anelis, gran saludito para ella. Un gran saludo para Adam Emil Gutiérrez, no, Gutiérrez, no me acuerdo cómo era. Federico, un gran saludo a Monarca del Spam, un gran saludo a Carol Velázquez, Duncan Pereira, a Hilos. Wow, esta semana los saludos son extensos, ¿no? Y de nuevos suscriptores o de personas nuevas que han comentado, tenemos a El Tilín, a Daikai, a Kaneki Shadow, a Renato Soto, Michelle Gato, Francisco Etenio San Martín Plaza, wow, qué nombre tan largo, Aldana, a Gerard GB, a René Ochoa, a Cosanelbro, a Dieguito y otras cosas, John Morter y Low AWS, ¿vale? Esas son todas las personitas que han estado comentando, se han suscrito. Y nada, muchachos, como siempre, si ustedes quieren que los salude todos los lunes, simplemente un comentario suficiente, ni siquiera tienen que suscribirse, solamente el comentario para yo saber quiénes son. No es que yo no soy adivino para saber quiénes quieren un saludo, ¿vale? Y bueno, muchachos, para empezar, tenemos que volver a yo sé que hoy nos tocaría realmente el tema. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy escuchando el juego tan bajito? No lo sé, pero parece que estoy escuchando el juego muy bajito, ¿eh? Bueno, como sea, hoy nos tocaría jugar con Tainted Lázaro. Pero bueno, gente, como se dan cuenta, hay nuevos mods de apariencias, ¿no? He instalado nuevos mods que me han parecido visualmente lindos. No son mods que añadan nada al juego como tal, solo son una configuración de los visuales. Para empezar, este de menú, que si quieren va a estar en el, este va a estar en el review de esta semana. Colorearlos a los personajes, les coloca los colores a sus letras. Y adicionalmente, en lugar de colocar el nombre del ítem, simplemente coloca la imagen del ítem, lo cual es muy muy interesante, ¿vale? Entonces, muchachos, habiendo dicho todo eso, vamos a darle caña, ¿vale? A ver, Tainted Lázaro. Como bien sabe, Tainted Lázaro es un personaje complicado, ¿no? Es un personaje que tiene sus cosas que nos van a fastidiar probablemente. Menos mal conseguimos la sala
La sala dorada aquí he salido y tenemos el cuerpo de Cricket. Wow, eso es un gran inicio, ¿eh? El cuerpo de Cricket es realmente un maravilloso inicio. El otro no me interesa tanto, por eso es que ni lo tomé. Aunque es claro, podríamos haber cambiado si tenemos suerte y nos salía una runa de Petro, lo sé, pero no lo vi como realmente útil, ¿eh? A ver, muchachos, esperen un momento que yo siento que mis cascos están teniendo el sonido del juego bajo hoy. Probablemente es solo mi imaginación o se me están dañando los cascos ya. Bueno, es una movida bien rara, ¿eh? Tampoco es el volumen de mi PC porque lo tengo en el volumen habitual de siempre. ¿Quién sabe qué ha de estar ocurriendo, no? Igualmente verificaré después en el video si realmente se escucha mal. De ser así, me disculparán. El video del lunes ha quedado un poquito mal de sonido, por lo menos. Los demás no lo van a hacer, ¿eh? Tum, turum. Turum, turum. Lonchi, ¿por qué te preocupas tanto por esas cosas? Porque, bueno, como ustedes saben, muchachos, a mí me gusta darles a ustedes la mejor calidad posible. En lo humilde que tenemos, porque realmente mi computador no es el mejor, el micro tampoco es de los mejores, los cascos, Dios, ¿cuántos años tendrán? Nada de mi equipo es lo mejor, ni siquiera mi silla gamer que me da tanto dolor de espalda lo es. Así que me intento esforzar con lo poquito que hay, ¿vale? En algún futuro, cuando quizás ya consigamos... ¿cómo se llama esa tontería? El partner. Aunque bueno, algunos creerán que yo tengo partner, pero eso es mentira. ¿Y saben por qué? ¡Primogenitura! ¡Qué suerte, tío! Vale, utilizamos esto para el piggy bank. Genial, ¿eh? Vale, ¿por qué les menciono eso? Porque, bueno, realmente a mí me ponen anuncios en algunos videos, pero no es culpa mía, es culpa de YouTube. Él lo hace básicamente... Uy, es, qué bueno que tenemos piggy bank, ¿eh? Él lo hace básicamente por el tema este de la... ¿Cómo se llama, muchachos? De que utilizo música con derechos. Pero realmente no se me reclama ningún derecho ni nada por el estilo. Simplemente es porque le ha salido las narices al juego. Y pues me empieza a colocar música en los vídeos. Más que todos en los cuales yo utilizo canciones como los reviews de mods. O hasta el momento no lo ha hecho en ARK. Pero en ARK también utilizo música, ¿no? Entonces no entiendo realmente la lógica detrás de eso. Igualmente sé que puede molestar a algunos. Pero quizás en el futuro sí sea obligatorio que estén todos los videos para poder ayudarme un poquito, muchachos. Espero que no les moleste. Así que nada, estamos a punto de conseguir lo que se consideraría... A ver... Me llevaré esto... Esto es una carta de fuerza, ¿no? Sí. Y vale, me llevaré la carta de fuerza. Bueno, como les decía, lo que se consideraría... ver anuncios, pero en parte eso puede ayudar al canal. No ahora, así que ahora sí se pueden skipear los que ustedes quieran. La verdad, con todas las ganas. ¡Teleport! No. Vale, obtener Piggy Bank ha sido un puntazo, la verdad. Obtener Piggy Bank ha sido un puntazo, vale. Tenemos que hacernos una pinchadita más, pero esta sí me la voy a reservar para después. Para no morir en el peor de los casos. A ver, quizás está la sala secreta aquí con algo de suerte. No. ¿Dónde está la sala secreta? Bueno, no importa, nos llevamos un corazón de alma y con eso estamos más que bien. Estamos muy, muy pronto para conseguir cosas. A ver, este personaje necesita ir a Stan Lee y a Hoshi. Son las dos cosas, bueno, y a Delirium. Con un poco de suerte podremos conseguir al menos todas las marcas menos... bueno, depende, menos quizás Delirium si no tenemos suerte, ¿no? Vale, vamos a ver, gente. Perfecto, tenemos una bomba. No sé dónde puede estar la sala secreta ahora, pero creo que tengo una pequeña idea. Por cierto, me encanta haber conseguido la primogenitura. Eso ha sido un golpe de suerte maravilloso e increíble, ¿eh? Ni yo me lo esperaba. Pero bueno, como ustedes dicen, como ustedes saben, la suerte de youtuber siempre presente, ¿eh? La suerte de youtuber presente nunca nos dejará mal. A ver, tenemos la sala super secreta. ¡No está ahí tampoco! ¿Qué demonios? A ver... Vale... Bueno, un corazón eterno. Se lo vamos a dejar a nuestro hermano para que consiga dos mejoras de vida, ¿eh? Va a ser bastante útil para él. Tenemos a Widow campeón. A priori no debería darnos problemas. Ah, este invoca moscas. Este es el que invoca los saquitos y a veces moscas. Bueno, eso me fastidia en parte, pero a la vez no. Porque este bicho tiene menos vida de lo normal, creo. Vale. Y ya se murió. Perfecto, súper fácil y sencillo, la verdad, ¿eh? Conseguimos la mejora de vida. Me gustaría haberme llevado ese corazón de alma en el otro personaje, pero es lo que hay. Vale, ya que estamos, vamos a darnos unas cuantas pinchaditas. Bueno, creo que de hecho... A ver, no voy a alcanzar a conseguir el pago que a mí me gustaría obtener, que es el... Es el paguito, gente, de los corazones de alma posibles. ¡Uh! ¡Purgatorio! Bueno, me lo llevo, ¿sabes? No es que sea fanático de Purgatorio, pero ya que está, pues nos vamos, gente. Nos vamos con él, ¿eh?
Ok, ya sé por qué no puede estar la sala secreta ahí. Eso es debido a que tenemos la sala del jefe al lado, ¿eh? Pero bueno, muchachos, no hay prisa, ya conseguimos el boss rusher. Sí, hay que ir a Hoshi, pero Hoshi uno puede tener más calma, porque al llegar a The Womb solamente es una carrera directa hacia el jefe y pues le decimos adiós a todo. A ver, entramos acá, ¿qué tenemos? Vale, esto es sensato. Ah, por cierto, he descargado un mod que reemplaza como tal a los cute beggars, a lo que será los beggars lindos. De skin de chica por unos animados que se ven super molones. Vamos a hacer una animación para que vean. Bueno, no se ven las animaciones, pero él de por sí está animado, ¿no? Entonces, no sé si prefieren este o el de las chicas, pero este por lo menos lo voy a recomendar en mi siguiente vídeo. Eso está más que seguro, ¿eh? Vale, hemos conseguido un disparo de purgatorio. Vaya suerte, diría yo. Y con esto nos vamos, ¿eh? A ver, cuidado con las arañas. Tenemos medio corazón de alma, estamos muy mal. Pero, oye, se activó purgatorio, se activan los ítems de nuestro hermano. Oye, eso es un puntazo, ¿eh? Ni siquiera yo me lo esperaba. ¡Oh, triple shot! Bueno, triple shot, por supuesto que sí, nos lo vamos a llevar en el que tiene Cricket Body, obviamente. Vale, adiós. Vale, purgatorio, para los que no saben qué hacen, si pisamos la fisura que se suele generar de vez en cuando tenemos... entramos en una nueva sala, se genera una fisura. Bueno, básicamente, esa fisurita de ahí nos permite... Uy, con cuidado. Adiós. Nos permite spamear un fantasmita. Ve para allá, ahí está, mata a todo el mundo. Ese fantasmita es muy muy fuerte, ¿no? Hace básicamente el daño de una bomba, si no estoy equivocado. Pero es lo que hay, vale, vamos a utilizarlo una vez más. Ahí está, eso debió haber sido suficiente. No tenemos llaves, desafortunadamente hablando, ¿eh? Me gustaría conseguir llaves, la verdad. Adiós. Oye, pero me alegra que Purgatorio se active aún sin el personaje activo. Eso es muy fuerte. Vale, espero conseguir eso sí, llaves luego. Vale, uno menos. Dos menos. Esta partida pinta muy bien. Parece que los buenos ánimos y la buena energía han generado un cambio en muchas cosas. A ver, esto va a generar más dinero de lo necesario, claramente. Voy a jugar para no quedarme tanto en peligro, pero... Así, yo creo que... Así está bien, porque después de todo vamos a probablemente ir a salas de Stanley. Así que lo más recomendable sería llevar un poco de vida, ¿eh? O bueno, gastarla, porque igualmente la vamos a utilizar como cambio. Así que da igual. Let's go. Vale, tenemos una bomba troll y tenemos vida suficiente para cambio y todo lo demás. Ok. Vale, tenemos al pequeño Horn que le gustan las flamas. Cuidado. Vale, empezamos a utilizar Purgatorio lo más que se pueda. Para los que no saben, Purgatorio lo desbloqueamos recientemente con... Bueno, recientemente no, nunca nos había salido realmente. Se desbloqueó cuando hicimos uno de los logros de Chalemanía, ¿eh? Es un ítem decente, la verdad, no está para nada mal. Vale, al que le faltan más lágrimas se las damos. ¿Y qué tenemos acá? El espíritu de la noche y el... ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La variante de... ¿Cómo se llama ese ítem, tío? De Purgatorio, ¿no? Que lo que sería, sería el Hungry Soul, ¿eh? Vale, me llevaré el altar sacrificial, aunque dudo que lo use. Y me llevaré el Hungry Soul, aunque pues tampoco creo que lo use. Y también estoy seguro de que algunos pensarán... Berlonchi. ¿Para qué estás tomando el altar sacrificial? Bueno, porque es un ítem gratis, más que todo. A ver, conseguimos el Blood Bag. En parte eso me agrada, pero me hubiera gustado dárselo a nuestro hermano que no tiene corazones rojos. A ver, ¿dónde tenemos la sala secreta, tío? Eso es un poco tricky de conseguir. Pero vale, vamos a ir antes que nadie, primero que todo al arcade. Necesitamos conseguir una llave. Con todo el dinero que tenemos ahora sería un poco malo no ir a la tienda. Vale, si este tipo quiere jugar bien con nosotros, por favor. Vale. Igualmente, aunque muchachos, estas animaciones son demasiado cool y demás, estoy muy seguro que voy a volver a las Cute Beggars. Lo sé. ¿Pero por qué, Lonchi? Si esto se ve visualmente más atractivo. Bueno, es bastante simple. Como bien saben, yo soy un fan de las cosas lindas. De ahí que mi ítem favorito es así. Sí, me parece el ítem más lindo de este juego, ¿eh? Ítem familiar, como lo quieran nombrar, ¿no? Entonces, lo más sensato sería conseguir las cosas que a mí me agraden, ¿eh? Pero vale, vámonos a ir a la tienda. Conseguimos llaves de sobra. Tenemos el Blue Map. El Blue Map es muy interesante, ¿eh? Vale, me hubiera gustado conseguir, de hecho... Una batería, dedos mágicos, solamente por el Poké Go, pero no hay problema que no tengamos el Poké Go, simplemente es una pequeña decepción.
Vale, ya sabemos dónde están las salas secretas, eso también es muy increíble. Compraremos esta bomba para poder acceder a ambas. A ver, ¿qué tenemos en esta sala súper secreta? Ojalá algo que valga la pena. Let's go. Corazones podridos. Bueno, no soy un gran fan. Más que todo porque cuentan como medio corazón. Pero vale, me llevaré nada más dos. Solo por no desperdiciar la bomba. Y aquí vamos a ir a la sala secreta. Ojalá nos toque algo bueno. El cuarto aquí también sería increíble. Yo sé que no iba a tocar, pero hubiera sido de locos que si lo hiciera. Vale. Quizás vean lo que les digo. Voy a utilizar el carruaje acá. A ver si conseguimos otro Bloodbath con suerte. Vale, no hemos tenido suerte. Vale, pero sí hemos conseguido una cantidad excepcional de dinero, ¿eh? Vale, adiós. Me gustaría conseguir Hecatole o algunos usables, como las bombas. Vale, esta Hungry Soul. Yo no sé, yo nunca he entendido si Hungry Soul me hace daño o no. Pero a mí me da la impresión de que sí, ¿eh? No, no lo hace. Vale, entonces tenemos Purgatorio y Hungry Soul. Esta es la partida de las almas. Nada mal, ¿eh? ¡Uy, Hecatole, por favor, dámelo ya! Vale, qué buena persona es, ¿eh? Vamos a jugar acá un poco, quizás hasta llegar a 15 monedas. A ver si conseguimos spamear corazones, ahí está. Bueno, igualmente nos han devuelto bastante dinero, así que se ha ganado un poco más de juego. Mi intención no es otra más que conseguir otro Bloodbag, así ya estaría un poco más feliz, ¿eh? Vale, eso se ha roto. Amnesia, no importa en este punto, vamos a explotar esto. Vale, me ha dado medio corazón, no es tanto, pero es lo que hay. Y con eso nos vamos, muchachos. Ha sido una sala excepcional, pero claro, ustedes pensarán, estás en Basement 1 o 2, perdón, y ya llevas 10 minutos. ¿Cómo vas a alcanzar a llegar a Hoshi? Bueno, realmente no es tan complicado llegar a Hoshi, ¿no? Más que todo, si conseguimos fortalecernos al inicio, podemos pasarnos las dos mapas de The Worm en menos de 2 minutos. Así que podemos tomarnos nuestro tiempo y nuestro relajo. Lo más estresante, claramente, era el boss Roger, y afortunadamente después de muchísimos intentos conseguimos salir de él, así que no hay problema, ¿eh? Vale, adiós, con cuidado que ese bicho pues... ¡Uy! Vale, oye, ¿por qué no se metió a Hungry Soul? Ah, vale, porque no está en este personaje. No, no sé por qué, ahí se activó. Ok, adiós. Me hubiera gustado que el disparo IPK hubiera caído ahí, pero si no se pudo no hay problema. Adiós, con cuidado. Oye, ¿por qué no se me activa el Hungry Soul? ¿Cómo se activa ese ítem siquiera? No lo tengo entendido del todo, ¿eh? Creo que se va a acabar el mapa, ¿no? No tiene sentido. Bueno, no importa. Ítem a ciegas, ni me había fijado que era una maldición de Blind. Eso es bastante fastidioso, ¿eh? Pero vale, no importa. Vámonos a la derecha. Necesitamos conseguir más recargas, y no solo recargas, también bombas para las salas secretas. Vale, abriré este cofre porque me da gana. Y bueno, adivinen qué, moneda tragada. Hombre, ¿sabes qué? Moneda tragada no quedaría bien contigo, ahora que lo pienso. La moneda tragada quedaría mejor en el personaje que tiene Piggy Bank, ¿no? Así que vamos a soltarlo. Solamente el trinket, por favor. Suéltalo. Ahí está. Llévate tu tarjeta, a mí no me interesa la tarjeta. Ok, nos hacen falta también llaves, eso es cierto, para entrar en la tienda. Una bomba, genial. Podríamos... Vale, voy a tomar este trinket. Podríamos simplemente entrar acá. A ver. Píldoras. Más alcance, me sirve. Adicto, no me sirve. Y bolas de acero me sirve muchísimo. Me salgo, vuelvo a entrar. ¿Pero por qué haces eso, Lonchi? Ah, es bastante simple. Con eso conseguimos, muchachos, evitar el efecto de adicto. Sí, es un poco trampa, pero tampoco somos estúpidos. Vamos a aprovechar las herramientas que dentro de lo que cabe son legales en el juego. ¿Legales, Lonchi? Legales. A ver, sabía yo que iba a haber un enemigo, por eso entré. Así conseguía todo a mitad de precio y adicionalmente podía salirme de acá. Vale, ya que tenemos recargado el ítem... Bueno, yo pensaba primero ir a la tienda, sin embargo, tomando en cuenta las circunstancias, no es rentable. Pues tenemos maldición del ciego. A ver, 120 voltios es increíble y... Flush no es tan increíble, pero nos puede servir, ¿eh? Vale, exploremos un poquito más, con cuidado abramos esto. Vale, una llave extra, no está del todo mal. Turututum, tum, tum. Uy, una sala de pinchos. Bueno, tenemos vida para pincharnos, no del todo, ¿eh? Igualmente no necesitamos salas del ángel por ahora. Aunque sí, siempre es increíble conseguirlas, pero realmente no las necesitamos, ¿eh? Vale, Hungry Soul y demás está haciendo lo suyo. Un poco más de alcance, al menos en el personaje no está mal. Vamos a movernos. Adiós, cuidado con los disparos de todos. Vale, genial. Utilizamos un purgatorio y tenemos una sala del desafío normalita, ¿eh? A ver, ¿qué tiene? Tres tipos de cofres diferentes. Realmente he de hacer el desafío para conseguir la recarga si no llega a salir una sala de Stanley, ¿no? Así que, ni modo, vamos a hacerlo.
Tampoco creo que sea tan difícil, y más con Hungry Souls y Purgatorio. Almas hambrientas y almas purgadas. O sea, qué combinación más interesante, ¿no? Utilizamos Flush para destruir a este bicho enseguida. Aquí tenemos Hoss, se mueren enseguida. Falta uno. Hola y adiós. Perfecto, gente. Ha salido excepcionalmente bien. Conseguimos recargar al máximo nuestro ítem. Y pues la pequeña larva no me llama la atención. Prefiero lo que sería la ficha de apuestas. Vale, yo creo que con esto nos podemos ir. Ha sido una sala extremadamente decente. La velocidad de nuestro hermano realmente no lo es. Pero entre todas las cosas, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Siempre hay que tener eso en cuenta. Ahí está, 50% más de chances de conseguir consumibles o de no conseguir ninguno. Eso siempre es interesante, ¿no? Entremos en la sala super secreta a ver qué nos depara. Y enseguida nos vamos a la siguiente sala, ¿no? Vale, un Beggar de estos nos puede dar una mejora de vida. Realmente no está del todo mal, ¿eh? O nos puede dar un ítem de la sala de la tienda. Vamos a jugar. Las cosas negativas que nos pueden dar son iguales a cero. Así que, pues, no me importa. Vale, la mejora de vida al final sí me la ha dado. Y me ha proporcionado además otros ítems muy interesantes, ¿eh? Una píldora de pubertad. Oye, la de pubertad no está del todo mal tampoco. Y la pluma negra tampoco, porque nos podría dar daño en base a nuestro ítem de sala de Stanley, ¿no? Vale, utilizamos el purgatorio, cuidado. Me ha dado, no importa. Era de esperarse que nos pudiese dar. Y ha muerto, gente. Ha sido una batalla bastante sencilla. Let's go. Vale, conseguimos un ítem. Lo voy a dejar para después. Vale, ¿por qué para después, Lonchi? Bueno, es muy simple, quiero que mi hermano tenga vida. Y lo más probable es que sea una mejora de vida, ¿no? Utilizamos cambio. El ojo de Gapi. Ok, conseguiste un primer Gapi ítem. Y esto va a ser vida, ¿verdad? No, Tropicamida. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que iba a ser una mejora de rango? De ser así lo hubiera tomado en el otro hermano. Pero vale, no importa ahora. Let's go, con cuidado. A ver, cierto que estoy con el hermano que vuela. Es un poco confuso, pero tengo que acostumbrarme, ¿eh? Vale, adiós. Adiós. Tengo que acostumbrarme siempre que esté con el hermano diferente. Y también tengo que cuidar la vida de este, ¿no? Tiene muy poca vida. Aunque hayamos conseguido Tales y Pascuales, la vida es bastante baja. Vale, utilicemos Purgatorio en la medida de lo posible. Eso nos carrea bastante con el daño. La manzana de Sadonia. Bueno, la manzana de Sadonia realmente no es la mejor utilidad ahora mismo, ¿eh? Ok, vamos a movernos un poco. Creo que hacia abajo va a ser la dirección ideal, ¿eh? Adiós. Y adiós. Vale, perfecto, muchachos. Esta sala es muy incómoda. La verdad es que sí, menos mal. El efecto. El efecto del 120 voltios activo independientemente de que el hermano que lo tenga no esté en el mapa. Uy, eso está rotísimo, ¿eh? Háblame de cosas rotas. Adiós. Aunque no hace la cantidad de daño que debería hacer, igualmente es bastante roto, ¿eh? Vale, entramos en la sala secreta y en la sala cofre. Tenemos un Beggar de llaves. El Beggar de llaves no me interesa. Las bombas, por otro lado, pueden ser más interesantes, ¿eh? Nos hacían falta, de hecho, así que estoy feliz que nos hayan tocado. Vámonos a la izquierda, tenemos la sala dorada, Isaac Tears y lo que sería... Libra. Me reservo las ganas. Adiós. Adiós y adiós. Vale. Entraremos en la sala super secreta y luego de esto, muchachos, nos vamos a utilizar The Hermit. A ver qué tenemos acá. Otra vez, corazones podridos. Bueno, de Hermit no lo puedo utilizar, ¿qué estoy diciendo? Bueno, esto es un poco raro de generación de mapa, ¿eh? Pero es lo que tenemos, así que tenemos que ser agradecidos. Vámonos hacia abajo. Creo que hacia abajo va a ser lo ideal también, ¿no? ¿Quién lo diría? Adiós. Vale, una bomba. Utilizaremos el flush. No, encontramos al jefe primero, ¿eh? Eso es cuanto menos interesante. Una píldora desconocida. Y una carta del ermitaño. Vale, la carta del ermitaño, no sé si utilizarla ahora. Hombre, me gustaría realmente... Ay, no sé qué me gustaría, ¿eh? No, simplemente vámonos al jefe. Oh, es Queen. Bueno. Necesitamos utilizar más que todo purgatorios, ¿eh? Con los purgatorios podemos matarla fácilmente, ya que... Pues bloquea las lágrimas de frente. Lo ideal sería que muriera por daño colateral. Bueno, más que daño colateral, se le considera daño celestial. Que es un ítem de la sala del ángel. Vale, aprovechemos los purgatorios al máximo ya que estamos. Vale, siempre buscamos las fisuras en el suelo.
Y vean cómo Purgatorio se lo ha cargado, ¿eh? Purgatorio es un ítem fuertísimo, tío. Vale, por lo menos hemos conseguido velocidad, que es otra cosa que me encanta. Más vida, sensacional. Y menos lágrimas. Bueno, las menos lágrimas sí son un hecho bastante triste, la verdad. Pero nada que no se pueda solucionar luego. A ver, estoy a punto de hacerme daño y eso es muy probable que ustedes ya lo sepan. Pero, ¿por qué Lonchi? Bueno, es bastante simple. Tengo intenciones de conseguir cosas muy interesantes, ¿no? Vale, con cuidado. Por cierto, yo había descargado otro mod que desafortunadamente parece que no se está activando y probablemente esté dando fallos. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo mientras estoy en pausa. Ese mod se llama... Se debería llamar... bueno, quizás aparezca... No, no aparece. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero me cambia como tal el menú de pausa, ¿no? Lo vuelve más minimalista y adicionalmente lo vuelve más interesante, a mi parecer. Vale, conseguimos una carta de la emperatriz. Tampoco me interesa. El corazón de alma lo dejaremos para después. Nos puede servir luego. Más alcance, sensacional, ¿eh? Vale, estoy que me voy al ermitaño sin más. Ahí tenemos The Blood Candidate. Oye, eso es muy interesante, ¿eh? Me llevaré esto. Cambiaré a eso. Lo tomaremos después también, ¿eh? Pero Lonchi, ¿cuáles son tus intenciones? Bueno, mis intenciones siempre son bastante desconocidas, pero siempre suelen salir bien, así que no se preocupen, ¿eh? ¿Vale? Adiós. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, vamos a pincharnos un poquito, con este personaje. Pero, ¿estás seguro? No de todo seguro, pero creo que sí puede salir bien, ¿eh? Además de que como estamos volando y tenemos vida extra por aquí, por allá, nos puede servir bastante, ¿no? Vamos a darle una. ¿Y por qué no lo utilizas con el que tiene más vida? Bueno, porque no quiero perder tampoco tanta vida. Oye, ¿por qué no se está activando la sala del desafío sangriento? ¿Será porque ahora estoy con la primogenitura y me cuenta como si mi otro hermano estuviera vivo? Oye, eso en parte es... Eso en parte arruina mis planes. Y vamos, que por mucho, ¿eh? Vale, pero por mucho además. Una bomba troll, no me interesa. No, ¿saben qué? Creo que en retirada no nos ha salido bien la estrategia, lastimosamente. Pero bueno, tomaremos nuestro librador de maldiciones, nuestro corazón de alma extra, nuestra llave. Hay que ser un poco más ágiles, ¿eh? He dicho que no necesitamos tanto tiempo en The Womb, pero aún así... Tampoco tenemos que confiarnos, ¿eh? Confiarse siempre ha sido algo negativo en las partidas de Lonchi, ¿eh? Vale. Vamos a agilizar un poco el paso, ¿eh? Yo creo que a partir de la siguiente sala voy a dejar de explorar tanto y me voy a dirigir al punto. Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Sí, ya me di cuenta por qué, ¿eh? Me está contando el otro personaje como si estuviera vivo. Bueno, no importa, nos largamos, ¿eh? Nos largamos, gente. Vale, let's go. Tenemos una sala del desafío que tenemos acá. Una píldora, no me interesa. Muy probablemente... Bueno, casi siempre. No, no probablemente, pero casi siempre. Los ítems se encuentran... Ay, venga ya. A ver, utilicemos The Flush. Tampoco gastemos tanto tiempo innecesariamente. Las salas especiales se encuentran cerca de las salas secretas, ¿eh? Casi en la mayor parte de los casos. No siempre. Pero es una medida bastante rara que no lo sea, ¿eh? Let's go. Temperance, no me interesa. Vale, utilizamos purgatorios, solamente por si acaso. Adiós. Y las Hungry Souls se encargan del resto, vale, genial. A ver, muévete, tío, me confunde un poco. Eso es cierto, cierto que ahora estoy volando. Vale, como es una sala sin salida, no tengo necesidad ni siquiera de pasarla. Simplemente tomaré mis atajos. Vale, let's go, vámonos. Bombas y número 2. Hombre, yo no soy... Número 2 está bien, pero tampoco soy fanático de él. Let's go. Let's go. Y let's go, vale. Número 2 está realmente bien, pero no soy fanático. Vale, tenemos la tienda, a ver qué encontramos. El King Baby, eso es realmente bueno. Porque ahora puedo hacer eso. Me ha dado otro. Bueno, no importa. Me llevaré la carta del emperador para la siguiente sala. Bueno, no era para esta sala realmente. La he utilizado mal porque, bueno, como siempre me equivoco de botones. No importa, la verdad. Lo importante es estar avanzando, ¿eh? Vale, cuidado con el láser teledirigido. A ver, voy a ponerme cerca de él para que 120 voltios active.
Ahí está. Y ya está muerto, ¿eh? A decir verdad, aunque no tengamos estadísticas de lo más impresionantes, estamos bastante fuertes, ¿eh? Vale, con esto nos largamos. Hemos perdido velocidad, pero a cambio ganó buenas lágrimas y daño. Tampoco está para nada mal, ¿eh? Vale, entonces, muy probablemente el camino sea hacia abajo. Oye, es un poco triste que las salas del desafío sangriento con primogenitura se buguean de esta manera. No tiene sentido que cuente también la vida del otro personaje, ¿no? Porque, o sea, dejar a los dos personajes a un corazón no vale la pena, ¿eh? Eso es demasiado pedir. Por ítems que probablemente solo hacen un aumento de vida. Aunque, claro, también es muy probable que no sean solamente un aumento de vida, sino que puedan ser otras cosas. Pero es muy raro el caso de que eso sea, ¿eh? Es casi, es extremadamente raro, la verdad. Vale. Vale, perfecto. Me gustaría comprar un ítem de mapeo, además de que ya tenemos de las salas secretas, ¿no? Sería bastante interesante, la verdad. Tenemos estos mini duques, se van a morir ya. La sala ultra secreta está acá debajo. Desafortunadamente no estaba cerca de la sala del jefe. Espero que no me toque ir a la otra punta del mapa por ir a una sala del jefe, ¿eh? Porque eso me restaría bastante tiempo. Tenemos un bagger de bombas. ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo me fastidies? ¡Oye, no fastidies con esa animación! Me asusté un poco, ¿eh? Pensé que me iba a explotar en la cara. Vale, esto ha sido parte del plan, no se preocupen. Vale, nos movemos. Tenemos la tienda, sensacional. Es una sala que no podemos saltarnos, desafortunadamente, ahora que tenemos la tienda al lado. Vale, aprovechamos los purgatorios para hacer un poco más de daño extra. Y ya se murió este. Vale, entremos. ¿Qué tenemos? Un Gridfly. Bueno, en parte lo esperaba. No debería darnos tantos problemas, la verdad. Ya se murió. Podría tomar el dinero, como podría ignorarlo, la verdad. Vamos a ignorarlo. Tenemos la sala del jefe. Estamos en Necrópolis 2. Vale, sí, podemos buscar la sala dorada todavía, aunque está un poco lejos. Y estoy pensando que mejor, lo mejor sería no hacerlo. Pero aún así, ¿quiénes somos nosotros para desperdiciar ítems, no? Ah, bueno, en la sala pasada nos salieron ítems asquerosos, también es cierto, ¿eh? Igualmente, ya que tenemos una batería de sobra, pues no está de más conseguir un ítem extra, ¿no? Bueno, un par de ítems en el mejor de los casos, si ambos son buenos. Adiós. Y adiós, ¿vale? Aprovechemos todo lo que está en nuestras manos para pasar lo más rápido posible todas estas salas, ¿eh? Vale, es muy probable que la sala ahora está en un lugar muy raro, ¿eh? Vale. Vale, adiós a este. Y Purgatorio se encarga del último. Fantástico, entramos con vuelo. ¿Qué tenemos acá? Una bomba troll, qué lástima. Y la sala ahora, tío, está en la otra punta del mapa, ¿en serio? Bueno, es parte un poco la injusticia de Isaac. Siempre la hemos previvido, ¿no? Es un poco como vivir en Latinoamérica. Pero jugando con él. Vale, un monstruo. Me voy a skipear amablemente, que son dos. No me interesa matar a estos dos ahora. Esta sala, por otro lado, sí me toca hacerla por obligación. Desafortunadamente hablando, he recibido daño, no importa. Vale, entramos acá. ¿Qué tenemos? El Magneto y el Godflesh. Bueno, el Magneto me da bastante igual, la verdad. Pero el Godflesh podría ser interesante, más que todo con Triple Shot y Cricket's Head. Así que nada, nos vamos. Además de que este personaje tiene más velocidad que el resto. ¿Por qué generamos moscas? La verdad no lo sé. Oye, macho, por favor, deja de hacerte daño solo por coger unas monedas. ¿Ya te diste cuenta lo que la avaricia hace? Te hicieron bastante daño por esa tontería, ¿no? Vale, me hubiera gustado no haberme gastado la carta del emperador. Eso me hubiera dado más alivio. Pero ya que no tenemos tanta suerte, porque soy malo jugando. Uy, vamos a irnos así como tal, ¿eh? Isaac. Adiós, mamá. Aunque tengamos el daño base, deberíamos hacerte una cantidad bastante decente de daño. Más que todo con nuestros efectos de más. Adiós. 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 Vale. Es un poco como si estuviéramos jugando con un Jacob and Isa ahora mismo. Pero nuestro Isa está invulnerable a cambio de perder daño, ¿no? O sea, tampoco está del todo mal. A ver, con cuidado. Me gustaría llegar a Hoshi, mamá, así que por favor muérete rápido, gracias y adiós. Isaac, ¿qué día? Vale. Muérete ya. Estaba esperando eso, realmente, ¿no? Vale, hay que tener cuidado porque tengo lo que sería realmente un corazón rojo, no tengo dos. ¿Por qué solamente tienes un corazón rojo, Lonchi? Bueno, pues si se fijan. Vale, utilizaremos esto, compraremos esto, cambiaremos, me llevaré esto y claramente me llevaré el Forget Me Now. Vale, obviamente porque tenemos... Porque tenemos el tema de ustedes saben, ¿eh? ¿Cómo se dice, muchachos? De los corazones podridos, ¿no? Los corazones podridos siempre cuentan como medio corazón, teniendo eso en cuenta, estamos bastante graves de vida, ¿no? Con un poco de suerte conseguiríamos más, pero si no, pues ni modo, ¿eh?
Nos ha tocado en serio una super grieta ahora. Bueno, en parte eso es positivo porque cuando si llegamos a Hoshi, además de que nos ha tocado un corazón de alma, vaya suerte. Si llegamos a Hoshi, pues no nos va a dar tanto daño, ¿no? Pero vale, vamos a guiarnos en nuestro instinto y pensar que lo que sería mamá va a estar cerca de la sala ultra secreta. Nos vamos a dirigir en la medida de lo posible donde esté, donde se acerque ese lugar. Vale, pero por favor, no se asusten de mí, que si se asustan se van muy lejos. Vale, vámonos. Joder, macho, esto es un poco más complejo de lo que parece, ¿eh? Vamos a intentar tomar atajos, ¿eh? Aprovechando que tenemos vuelo y demás. Vale. La verdad no quería hacer daño. Adiós. Bueno, al final se murieron todos. Qué tontería. Vale. Pero Lonchi, ¿estás seguro de querer ir a Hoshi con tan bajito de vida? La verdad es que me lo estoy pensando, ¿eh? Estamos un poco graves, la verdad, en el buen sentido de la palabra. Pero creo que aún así podemos conseguirlo, ¿eh? Con algo de suerte. Vale, adiós. Adiós, ¿eh? Eso sí, hay que tener bastante cuidado. Realmente tenemos un corazón, ¿eh? Estamos jugando como si jugáramos con Delos. Tío, acabo de morir. ¿Acabo de morir realmente? ¿También que íbamos por los corazones podridos? ¿Ven por qué no tomo corazones podridos? Lo siento, muchachos. Solamente me estaba quejando y no me di cuenta que por la rabia cancelé la grabación. Vamos a continuar jugando con lo que sería Tainted Lázaro. A ver si esta vez tenemos un poco más de suerte. No quiero que Tainted Lázaro pase de hoy, ¿eh? Así que vamos a intentarlo en la medida de toda nuestra fuerza. La verdad no fue bastante bien, ¿eh? De hecho no fue bastante bien. Quizás un poco la desesperación al final de querer llegar a tiempo porque... Bueno, me gasté la carta del emperador. Pero podemos seguir haciéndolo bastante bien, ¿no? La última vez no, tampoco íbamos tan impresionantemente bien como creen. Claro, teníamos la primogenitura, eso es un puntazo. Pero más allá de ahí no estábamos tan fuertes, ¿no? Así que lo mejor sería no preocuparnos tanto y seguir dándole como le estábamos dando. Nadie me va a quitar la felicidad que tenía yo de todo lo que ha pasado este fin de semana con la review de mods. La verdad, nadie me va a quitar esa felicidad, ¿eh? A ver, con cuidado. Perfecto, tenemos la cinta adhesiva, no tenemos familiares para aprovecharlos, así que da igual. A ver, tengo que hacer primero este lado, y después este otro. Let's go, ¿qué tenemos acá, eh? Ah, depresión y Isaac Tears. ¿Saben qué, muchachos? Voy a tomarme el atrevimiento de empezar con un buen ítem. Bueno, no un buen ítem, por lo menos una mejora de estadística, ¿saben? Si no tenemos una mejora de estadística, si por lo menos tampoco una maldición del ciego, vamos a hacer unos cuantos cambios, ¿vale? Bueno, vamos a probar suerte. Me quitaron, en lugar de armas estadísticas me las quitaron. Estoy pensándomelo, pero a la vez tampoco quiero abusar de la Air Key, porque la verdad no me gusta utilizarla tanto, ¿eh? Solamente cuando estoy muy frustrado, y la verdad es que ahora mismo no lo estoy, así que vamos a darle sin más. Bueno, quizás sí estoy frustrado, vamos a darle. No me gusta que me hayan bajado la velocidad, y más cuando hay desbloqueos que dependen de la velocidad también, ¿eh? Por ejemplo, bueno, Hoshi, ya yo he dicho que Hoshi no depende del todo de la velocidad, porque pues tenemos 30 minutos, es más que tiempo suficiente. Más sin embargo, hay que estar pendientes aún así de no ser tan lentos, ¿no? Confiarse siempre es una mala facultad que yo he tenido. Siempre que me confío, las cosas malen sale. Digo, salen mal. Leche de almendras. Oye, la verdad es que es un ítem muy infravalorado, pero podría servirnos bastante, ¿eh? ¿Será una partida de leche de almendras? ¿Quién lo sabe, eh? Sí, vamos a hacer una partida de leche de almendras, ¿por qué no? La leche de almendras no está del todo mal, ¿eh? Sé que a muchas personas no les gusta. A mí en lo personal tampoco es que sea mi favorita, pero al tener una disminución de daño inferior a la que concede Soy Milk, puede salir muy bien, ¿eh? Puede terminar saliendo muy muy bien, así que no menosprecimos las cosas antes de ver su verdadero potencial, ¿eh? Vale, medio corazón de alma. Wow, eso fue demasiado random, pero no me quejo. Utilizaremos esta bomba para esta roca tintada. Eso sí, hay que empezar a pensar en darle las mejoras. Las mejoras de daño a este personaje, ¿eh? Si no consigue mejoras de daño, pues básicamente estamos igual que haber conseguido nada. Ya que nuestro DPS, sí, bien. El que tengamos menos disminución de daño, que soy 1000, está bien. No me gusta el tema de que las lágrimas salgan randomizadas con cada efecto de gusano que existe de los trinkets, como el gusano curvo, el gusano recto, el gusano de Ouroboros, el gusano arcoíris, etc. Eso es lo único que no me gusta, ¿eh? Vale, otra roca tintada. Eso es sensacional para nosotros, pues.
Bueno, si hubiera salido algo que pudiésemos usar. Ahora mismo no tenemos llaves, así que realmente... Uy, eso se lo vamos a dejar al otro hermano, Menos mal me di cuenta antes de tomarlo. Vale, adiós, adiós, adiós. Con cuidado. Sin embargo, gente, los ítems como Soy Milk o Almond Milk son muy, muy buenos si hay efectos de lágrimas de por medio. Imagínense ustedes tener un cuernito, ¿no? Un cuernito con tantas lágrimas es bestial. Casi siempre lo vas a estar spameando y es una cosa de locos, ¿no? Vale, tomamos el corazón eterno. A ver qué ítem nos toca acá. El Charpluk. Lo sé, muchos aficionados a Charpluk, pero yo no, así que vamos a dejarlo tal cual. Vale, con cuidadito. Vale, no sé dónde está la sala secreta ahora que lo pienso, Hay muchas cosas ahí que no estoy entendiendo, pero es lo que hay. Hay Excited, como siempre lo skipeamos. Continuamos. Oigan, por cierto, sigo pensando por qué no se me spamea el menú minimalista. No sé por qué no se me spamea, la verdad me fastidia, Vale, utilizaremos una bomba para agilizar un poco el proceso. Me hubiera gustado que le diera al pequeñín también, pero no tuvimos suerte ahí. Vale, con cuidado, ya me hizo daño. Bueno, probablemente este jefe vaya a dropear un corazón de alma perfecto para nuestro otro hermano, Igualmente, si sale una mejora de daño, nos va a tocar utilizar cambio. ¿Por qué, Lonchi? Bueno, porque como les dije, este personaje necesita estadísticas, ahora que consiguió la leche de almendras, ¿no? La leche de almendras por sí sola es devastadoramente mala, pero cuando se combina con otras cosas puede ser lo más increíble de la vida, A ver, no me quieras hacer el lío, No me quieras hacer el lío, chiquitín, porque yo te conozco, Te conozco muy bien, yo conozco cómo quieres trabajar, Vale, Marbles. Ah, Marbles está bien, supongo. Endless Neo. Endless Nendless. Endless Nendless es muy bueno. Y la caquita también, así que me la llevaré también, Vale, con esto nos largamos. Sé que haber utilizado una carga solamente por un trinket puede parecer tonto, pero realmente generar dos caquitas puede ser muy bueno. Y más si nos tocan caquitas de las de arco iris, porque nos da una mejora. Bueno, no nos da una mejora de vida, nos da una cura completa, ¿no? Vale, aquí estoy sintiendo un poco los problemas de no tener suficiente vida, Bueno, de no tener suficiente daño, ¿qué más? A ver. Me da a mí la sensación de que... A ver. Eso estaba pensando yo, Bueno, nos hemos tragado Endless Nendless, no está del todo mal, Endless Nendless no está del todo mal. Vale, las caquillas hicieron un poquito de apoyo, pero realmente no es suficiente el daño. O nos decantamos por un efecto de lágrima o la vamos a pasar muy mal, Vale. Tú, medio corazón para adentro. Sala dorada, vale, finalmente, menos mal la encontramos con bastante agilidad, Joder, macho, pero... La verdad, yo no entiendo cómo las arañas a veces tienen un zigzagueo tan horriblemente genial. Me dan ganas incluso de utilizar una bomba para matarlas, Ya que nuestro daño no está siendo el más sorprendente. Y probablemente estoy sintiendo como si estoy perdiendo el tiempo, porque estas malditas no dejan de spawnear. Joder, ya perdí mis corazones de alma, ¡muere! No muere, tío. Muere, cabrona. Qué mal uso de una bomba, además, La mejor bomba que hemos utilizado en la vida. Vale, una vida negra, no debería darnos problemas. Uy, cuidado, no dispares acá. ¿Por qué, Lonchi? Bueno, porque las lágrimas salen en todas direcciones. Si explota la bomba, pues perdemos chances de Stanley. Y hasta ahí llegó nuestro plan. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tú me estás hablando a mí en serio, tío? ¿Me estás dando la leche de soya junto a la leche de almendras? ¿Eso cómo funciona siquiera? Vale, lo tomaré por experimentar, pero claramente ya eso va a arruinar la partida, Lo tomaré por experimentar, muchachos. Adiós. Ya eso de salida daña la partida sin más, Tenemos una caca arcoiris, vean lo bonita que es. Es interesante. Vale, saquillos. Menos vida. Vale, eso es muy útil. ¿Cómo no va a ser útil? ¿Cómo no lo va a ser si somos Lonchi, A ver, ¿no está la sala secreta ahí? Qué curioso. Yo nunca mezclo la leche de soya con la leche de almendras, O sea, de por sí suena asqueroso en la vida real. A ver qué tal le sale ahí, A ver, salieron un montón de corazones de la mini caquita. Eso es muy interesante, A ver, si yo hago esto y hago esto, ¿cómo funcionaría? Ah, no sé nada. Bueno, no hizo nada. Creo que no hizo nada,
Es un poco triste. Hubiera sido interesante que hubiera un efecto más interesante. Pero la verdad es que no. Tenemos una caquita dorada. Y creo que no debe haberme entrado aquí. ¿Saben qué? Voy a reiniciar la partida antes de que perdamos más el tiempo y me frustre. Aún así estoy un poco alterado porque no funciona el minimapa como yo quiero, ¿eh? Creo. A ver, muchachos, para los que no sepan de qué mod me estoy refiriendo, quizás me puedan ayudar. Creo que debe estar por la M. Por cierto, tenemos cientos de mods ahora. A veces. Igualmente, ninguno de estos mods agrega como tal. Es que no está instalado. No, aquí está. El pause menú no, que no es intrusivo. Es una pena que no esté funcionando como quiero. Lo voy a desactivar porque ni siquiera está sirviendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Creo que no debería haberlo desactivado, tío. Se me trabó el juego. Vale, vamos a volver con el Tainted Lázaro y a seguir dándole caña, muchachos. Crashó. Listo, muchachos, he regresado y he conseguido arreglarlo, ¿no? Ahora van a ver a lo que me refería de que es un mod bastante lindo. Vean cómo se ve el menú, ¿eh? Es súper hermoso, es minimalista, no ocupa la pantalla, esa pantallota grandota con estadísticas que realmente no tienen sentido, ya que tenemos nuestra barra aquí. Aquí arribita tenemos nuestra barra de estadísticas. No hay necesidad de tener las estadísticas, eso lo eliminamos, es inútil. Los ítems también, ¿para qué? Si los vamos a tener allá a la izquierda de nuestro mapa. Tiene lo que necesitamos y así es increíble, ¿vale? La semilla, por cierto, no había dicho mis semillas desde hace mucho rato, pero es 4Z13Y4AE, ¿vale? Así que sin más nada que decir, muchachos, ahora sí estoy feliz porque ha funcionado. La verdad no sé qué ha hecho el cambio, desactivé y activé el mod y simplemente funcionó. Me siento como un ingeniero, vale, no, fuera bromas. Reinícialo y ya está. A lo apagué y lo prendí y ya estuvo, ¿eh? Qué genial, muchachos. A ver, con cuidado. Con cuidado. Vale. Oh, por cierto. Sí, vale, todo está bien. Tum, tum. Tum, 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 tum. Turutum. Tum. A ver, por cierto, ¿qué me está pasando ahora mismo? Estoy sintiendo que algo me está pasando por el ojo. Pero ahí es donde yo me hice una pequeña intervención la semana pasada. No puedo tocármelo. Debe ser simplemente molestia, ¿eh? Pero vale, no importa, muchachos, nos movemos. Tenemos que alcanzar nuestra sala dorada lo más rápido posible, la verdad. Es un poco triste que no nos haya tocado la primera. ¿Por qué, Lonchi? Bueno, no lo sé, ¿eh? Oh, pero ¿saben qué ha pasado? Se me ha desactivado el Remember All. Oh, no es compatible el uno con el otro. Oh, eso es interesante, ¿eh? Eso es lo que había pasado ahorita, como el Remember All estaba activo. A ver, vamos a hacer un poquito más de configuración. No me deja. ¿No me deja? Ok, también se me. ¿Eh? A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿se me desactivaron todos los mods o qué? No, esto está muy, muy raro, ¿eh? Vamos a comprobar lo que está pasando por última vez ahora que entremos a la sala dorada, ¿no? Ya sabía yo que me iba a hacer daño. Adiosito, dijo el monchito, ¿eh? Vale. No, no se desactiva para nada. ¡Ay, venga ya! ¡Estúpida mosca! A ver, quiero saber por qué no está funcionando el menú Pure. No me deja cambiar. Sale como si no fuera posible, ¿eh? A ver, eso tiene que ver con algo. No tiene sentido, ¿eh? Ah, ahora sí me deja, era porque estamos en una sala sin completar, vale. Entonces, el Remember All, aquí está, no sé por qué no se ve activo. No entiendo qué está pasando, ¿eh? A ver, muchachos, voy a seguir haciendo pruebas, ¿vale? Ya volvemos.
Vale, muchachos, ya hemos regresado por última vez. He conseguido que todo funcionara y de hecho creo que ha quedado mejor que antes. Así que nada, ya, después de tantos cambios y tantas perdidas, tenemos que jugar, ganar y sin más nada, ¿eh? Ahora, si se dan cuenta, no solamente tenemos el minimalismo aquí súper hermoso, sino que arriba del todo de los corazones tengo activo el Remember All, ¿vale? A ustedes quizás les molestaba que no supieran las salas que habían activas, porque pues por lo menos yo, mi cara, mi cámara tapa todo. Así que pensé ponerlo arriba y creo que queda muy bien, ¿eh? Creo que queda bastante bien, la verdad. Eso es muy, muy genial. Que una función que yo no había visto, la verdad. Tengo que echarle un vistazo más al menú de mods, pero no quería seguir haciéndolo. Así que, bueno, sin más, utilizamos cambio. Tenemos una Eden's Blessing. Eso es muy, muy genial para conseguirlo. A ver. Oye, yo no sabía que las cositas de Alquitrán también se veían afectadas por el mod de la... el mod aquel, ¿eh? A ver, si yo entro acá, ¿esto se rompe? No, no se rompe. Collar de Gapi. Vale, saca eso de ahí. Genial. Cola de Gapi. Dos Gapitens a la primera. Pero que estamos hablando. Wow. Amazing. Vale, muchachos. Adiós. Como bien saben, el cañón de cristal es un top tier ítem para personajes como The Lost, pero para otros es un peligro inmenso. Simplemente lo tomé por tener un poco más de daño al inicio, pero a la primera que podamos lo vamos a cambiar. Eso está más que obvio. Pero vale, a ver, con cuidado. Me agrada haber conseguido una Death Blessing porque la siguiente partida va a estar bendecida, ¿eh? Va a estar muy bendecida. Le sale mi signo. Pues no va a estarlo. Adiós. Vale, con cuidado. Perfecto. ¿Qué tenemos acá debajo? Un Ace of Hearts. Oye, el Ace of Hearts en una sala gigante nos puede proporcionar una cantidad inmensa de corazones de alma. No solo de corazones de alma, sino también de otras cosas, ¿eh? A ver... Vámonos a la izquierda. Esto va a morir enseguida. Vale, la sala secreta. Hay dos posibles lugares donde puede estar. No me la quiero jugar. El pico de Minecraft y boom, no me interesa. El hábito de monja por otro lado y el paquete de refuerzo podría ser interesante si conseguimos el dinero, ¿no? Pero como no creo que lo consigamos, pues da igual. A ver. Adiós. Vámonos al jefe, muchachos. El duque de las moscas. Vale, el duque de las moscas no debería darnos problemas, menos con esta velocidad y daño que tenemos ahora. Bueno, velocidad de disparo, ¿no? Vale, si esto... además, si este bicho no me spameara solamente moscas dobles, que son fastidiosísimas, sería más increíble, ¿no? ¿Por qué, Lonchi? Bueno, las moscas dobles hay que matarlas dos veces, básicamente. Gasto tiempo y dinero. Bueno, dinero no. Pero saben lo que dicen, que el tiempo es oro. Así que más o menos de ahí sale mi fundamento, ¿no? Vale, adiosito. Conseguimos los papeles de divorcio. Genial conseguir más lágrimas con este personaje. Rellenamos el hueso corazón y no hay más nada que hacer que irnos, ¿eh? Estamos a un ítem de convertirlo en Gapi, lo cual también es sensacional. Espero poder hacerlo pronto, ¿eh? Vale, tenemos una sala de Isaac ahí. Adiosito a las moscas. Yo sé que es muy arriesgado jugar con el cañón de cristal. No, si recibimos un solo golpe probablemente morimos, porque nos deja medio corazón enseguida. Pero mientras no pase, todo cool, ¿no? Vale. Ojalá no salga una sala enorme pronto. Vale, abrimos esto. Tenemos el 2 de picas. No está mal tener dos bombas. Ah, no, eso duplica las llaves. Vale, como tenemos llaves duplicadas, podemos entrar en la sala cofre, ¿eh? Vale. Un crack dice. Eso está muy fuerte, ¿eh? Pero vale, utilizamos la píldora primero. Slats. Un poco fastidioso. Vale, tenemos eso para la sala de Stanley. Diría yo que es demasiado top llevarnos eso. Claro, lo soltaré en la sala del jefe independientemente para ver quién se lo va a llevar. Bueno, no lo sé. A ver, estoy recibiendo una llamada ahora. Si la vuelvo a recibir me va a tocar pausar, muchachos. Me dan ganas en parte de abrir el que requiere llave. Vale, muchachos, no demoro, ¿ok? Demoraré muy poco. Vale, chicos, he regresado. Era mi padre, me estaba llamando para preguntarme mi día. ¿Cómo no? Y bueno, ya... Chicos, no volví a grabar. No volví a grabar y conseguí las marcas con Tainted Lázaro. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, me siento pésimo, ¿sabes? ¿Desde hace cuánto estaría pasando eso? Pero bueno, muchachos, los compensaré. En la siguiente partida vamos a intentar hacer una mega partida con Lázaro. Fui bastante tonto, la verdad. No me fijé que no estaba grabando, tío. ¿Cuántas veces vas más, Lonchi? Pero vale, para hacernos un poco el resumen, jugamos con Protossus, Trisagio. Esos dos ítems nos carrieron toda la partida, no sabía que hacían una sinergia tan buena. Y conseguimos Eucaristía. Con Eucaristía
teníamos varias alas del ángel, lastimosamente nunca nos tocó Godhead ni Sacred Heart, pero es lo que hay. Perdimos Holy Mantle porque nos salió creo que Penny, y bueno, me la jugué y no salió bien. Pero nada, muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, discúlpenme por los fails, ha sido un fail total. Pero nada, nada me quita lo feliz que estoy por haber vencido, haber conseguido tantas cosas en nuestro video de review de mods y todo lo que ha pasado últimamente, el apoyo, las me gustas y todos, ¿no? Así que nada, si les ha gustado, dejen un gran me gusta, suscríbanse si no están suscritos, compartan con sus amigos y comenten sus ideas, ¿vale? Mañana nos vemos con un nuevo episodio de Edén en modo codicioso. Chao, chao.